soy director de la Orquesta Sinfónica Hans Castro del Conservatorio Nacional de Música de Guatemala. Queremos dar un saludo a todos los ministros de Cultura y Educación de Iberoamérica. Estamos convencidos de la importancia, del impacto positivo que tiene el quehacer musical en la vida de los niños y de los jóvenes. Y la relación que tienen con la educación, pues es muy significativa porque es un elemento de motivación. Soy Leonel López, director de la Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Saludos a esta orquesta centroamericana. Muchos saludos jóvenes, que hagan buena música y muy buena suerte. Julio César Montaño, soy director de la Orquesta Juvenil Nuevo Mundo. Tenemos jóvenes del Alto, La Paz, Bolivia.
Mas essas crianças estão encontrando na música o seu universo. E eu me sinto honrado de unir, procurar a excelência musical aliada à responsabilidade social. Soy Javier Gámez Quindelán, director del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales de Sevilla. Y hoy os presento a la orquesta de este conservatorio, la Orquesta Cristóbal de Morales, y con la cual queremos saludaros a todos desde aquí, desde España. Un saludo. Orquestra Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música, sob a direção do maestro Eduardo García Barrios. Reciban todos desde El Salvador, de parte de todos los niños y todos los jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil, más cordial de los saludos. Nos sentimos felices de poder estar cerca de ustedes en este encuentro tan especial en Panamá. Un cordial saludo a la hermana República de Panamá. Vuestro amigo Wilfredo Tarazona, director del elenco juvenil Orquestando. Saludo a todos los participantes e integrantes de la Orquesta Juvenil de Panamá y a todos los músicos de los países hermanos de Iberoamérica. Iniciativas de desarrollo a través de creer en el talento de niños y jóvenes son realmente el motor del cambio.
Buenas tardes, queridos ministros de Cultura de Iberoamérica. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy el director general del Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua. Estamos muy contentos que nuestros mandatarios, a través de ustedes, han puesto interés en el desarrollo de la música en nuestro país. América, la patria grande de fiesta con el talento. Lito Barrios de la Sinfónica Juvenil del Paraguay les saluda y dice, música maestra. Aprovechamos la ocasión para extender un cordial saludo a los ministros de Educación y de Cultura de toda Iberoamérica. Le mandamos un tremendo saludo a todos los ministros de Cultura de los países iberoamericanos que se van a reunir en Panamá. Buscaremos definitivamente la forma de conectar a nuestras orquestas sinfónicas infantiles y juveniles para la creación de una gran orquesta iberoamericana, para la creación de un gran movimiento musical que hermane y que nos una más y más y que podamos irnos constituyendo como sociedades más ricas, más puras, más humanas, más artísticas.